Mi nombre es Carmen Castro de Guzmán, coordinadora de la sede Juan Salvador Gaviota, institución educativa Antonia Santos, líder en el proceso de inclusión educativa. Es un proceso diverso que permite que los niños puedan interactuar sin inhibiciones y sin ninguna dificultad. Ellos entienden perfectamente las situaciones del uno y del otro, y en la comunidad ellos no expresan ni hay una diferencia, son iguales. Hoy voy a contar cómo yo me relaciono para hablar con los mudos, los que no escuchan. Yo les tengo que hacer señas y por eso estoy en mi colegio estudiando para poder aprender y poder seguir hablando con ellos. Son mis amigos, son iguales que todos, solo el que no habla. ¡Chao! Soy apasionada en el trabajo con la comunidad sorda, me emociona en gran manera y me llena de gran felicidad ver el proceso que llevan los estudiantes sordos, sus procesos de adquisición, cómo comprenden, entienden y van superando barreras, y en un futuro pueden lograr muchos retos y metas e ingresar a una educación superior y ser un profesional ejemplar para la sociedad, porque sí se puede. Son seres sensibles, dispuestos a aprender y a involucrarse en el entorno en el cual se encuentran. Hemos logrado que los niños interactúen en ese proceso diverso de culturas, de costumbres y de procesos de enseñanza-aprendizaje distintos, con la paciencia y con la sensibilización que tienen los niños oyentes hacia los sordos. Han permitido que esta convivencia sea plena, saludable y muy amigable. Me siento contenta de un deber cumplido. Ha sido un proceso de muchos años en donde hemos vivido experiencias distintas, porque cada grupo de estudiantes trae necesidades e intereses diferentes, y nos ha permitido que nosotros los docentes podamos experimentar el trabajo pedagógico con amor, con paciencia y confianza en que los niños, independientes de la discapacidad o diversa condición, aprenden.